¿Qué no viniste de preguntón o Sí, pues qué? es que yo no sé si te ibas a ir a las Olimpiadas de Japón y te perdiste. ¿Ustedes dicen si me merezco mi caguama o no? Ah, no, sí, claro que sí. Como ya lo saben, aquí en el canal tenemos una sección que se llama Empleos Antiguos y hoy, gracias a la ayuda de un amigo, vamos a poder platicar con una persona que tiene uno de estos empleos. Normalmente las personas dicen, si no quieres ser albañil tienes que estudiar, pero bueno, a mí me parece uno de los mejores y más difíciles trabajos que hay. Vamos a platicar con el señor Emilio y veamos qué tan fácil o difícil puede ser realizar este empleo. Así que sin más introducción, empecemos. Buenas tardes, don Emilio, ¿podemos pasar? Sí. Amigo, ¿qué tal? Bien, bien, ¿tú? Bien, ¿qué andamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí con el señor Emilio, él es quien se dedica a este empleo, específicamente la albañilería. Bueno, vamos a ver qué tanto nos puede decir de su trabajo. En esto de la construcción, ajá, llevo trabajando 36 años, joven. Tenía yo 19 años, un año trabajé de chalán. ¿Y ahí aprendió? De ahí aprendí lo básico, ajá, a pegar tabique, a aplanar. Sí. Y ya después todas las cosas se me fueron dando. Yo fui aprendiendo a pegar loseta, azulejo, plomería, instalaciones de luz. ¿Se aprende así siendo chalán y después o existe...? Lo que pasa que pues siempre he tenido una frase, ¿no? Que una cosa es el don que Dios nos da y otra cosa es la profesión. Y sí, yo para mí siento que la profesión es todo aquella persona que quiere, nada más trata de ganar sus centavitos para sacar adelante a su familia. Y yo utilizo eso también para ganar dinero, pero o sea, que a mí me gusta mucho mi trabajo. Yo no voy a hacer un trabajo nada más al aventón, al ahí se va, ¿no? Sino que siempre tienes que hacerlo con... Le tienes que dedicar el tiempo y tienes que hacerlo... Es la frase, ¿no? Con amor. Sí, para claro. Para que un trabajo, pues, lo hagas bonito, que te nazca, porque si no... Bueno, a mí me tocó que me decían, si no quieres ser albañil, tienes que estudiar. No discriminan al trabajo, discriminan, yo pienso que a la persona. ¿Sí? Porque si tú lo has escuchado, que luego cuando hay... Luego la gente que es así, que como profesionista, luego le dice al otro que tú albañil, que macuarro y quién sabe qué. Macuarro, sí. Y si se dieran cuenta, no sé si no lo saben, si se dieran cuenta que de un macuarro, de un albañil, es como toda la gente. Tienen una casa, exacto, porque de nosotros así como nos ven mugrosos, sí, sucios, pero hacemos lo más elegante para que la gente viva. Don Emilio, ¿usted cambiaría su trabajo por otro? No, porque ya hice el intento de cuando fui joven. ¿Ya intentó trabajar en otra cosa? Yo trabajé en una tienda de ropa, trabajé en una de textiles y no me gusta. Pero simplemente no me gusta, ¿por qué? Porque no sé si a mí me gusta la mala no fue, vida. Ahora saqué sí que... adelante a mis hijos, a mis tres hijos, todo lo que Diosito me ha socorrido, sí, todo lo he hecho de mi trabajo. La profesión, como dice el señor Emilio, es generalmente para lo que una persona se ha preparado, que al ejercerla tiene una remuneración. Pero no todos aquellos que ejercen una profesión lo hacen con el entusiasmo y amor que noto en las palabras de don Emilio al contarme de su trabajo. Él es de las personas chambeadoras que hacen lo que más les gusta en la vida y lo hacen con tanto amor que se nota en cada uno de sus trabajos. ¿Qué no viniste de preguntón o qué? ¿O de metiche o qué? No, pues, no, no, no. Pues vamos a ayudarle. Ahí traje una pala, ¿qué más? Unos botes, ¿no? No. ¿Sí? Entonces nada más déjeme echar una cambiada y vamos a intentar, sí, echarle la mano por acá, don Emilio. Me parece bien. Pero me va instruyendo porque la verdad no nunca he hecho ni resanado una pared, yo creo. No, pues no, yo lo dudo. Sale, don Emilio. Entonces déme tantito buena chance, me cambio y... Ahí va dando unas clasecitas. ¡Órale! ¿Va? Pues ya estoy. Ya no me traje botas, esperemos que no me caiga un blog o la pala con cemento en los pies, pero no vengo muy, muy ad hoc, ¿verdad? ¿O sí? Pues no, amigo, pero... es lo que hay, es lo que alcanzó para pagar. Es lo que hay. De modo, voy a hacer lo que pueda. Ya está, don Emilio.
Sí, joven. ¿Qué diría si tu chalán llega así vestido? ¿Sí vengo bien preparado o no? Porque lo que pasa es que si yo voy a solicitar trabajo de albañilería, tengo que ir como albañil. Cada oficio tiene que ir uno vestido a... ¿Aquí qué me vería mal, por ejemplo, para empezar? Pues, francamente, todo, tenis, pants. Los tenis, el pants. ¿Para correr, verdad? Sí, pues es que yo no sé si te ibas a ir a las Olimpiadas de Japón y te perdiste porque llegaste a Chiconcuá. No, pues a darle. ¿Qué me dices? ¿Por dónde empezamos? Pues a hacer mezcla, mijo, ahí. Va, sobre. Ahí está la pala esperándote. Sí, pero... Pues ayúdame, no, mijo, porque no le sé. Ahí está mi chalá que te... Vamos a hacer... echar este piso. Ok, se va a echar el piso. Vale, uh-huh. Ya tenemos preparada la revoltura, ya se remojó. Lo que hay que hacer, empezar a subir toda la revoltura. Bueno, vamos a agarrar por tramos, a empezar a subir, para después empezar a hacer ya la magia. Yo te sigo. Ya se le empieza a dar de este lado y se empieza a preparar lo que es la revoltura. Ok. No es muy difícil. Okay. Es pesado. Está pesado. Para que no se seque tan rápido, ajá, al momento de vaciarlo, hay que echarle agua. Okay. ¿Vale? Entonces ahorita vamos a vaciar toda esta orilla para que ya ahorita mi papá lo empiece a extender y acomodarlo ya con la famosa cuchara, ¿sale? Muchas de las veces se ve muy sencillo agarrar y vaciar la revoltura al bote. Tú lo ves cuando están trabajando otras personas, es fácil, no vamos a agarrar y vaciar, pero no. Tiene su chiste y a mí hasta me ha costado trabajo aprenderlo a la fecha. Échale una y yo te sigo. La idea es esta. Así, para que de esa manera evitas que tu bote se ensucie y te ensucias tú. Ok. ¿Te lo cargas? A ver. ¿Pero cómo es la técnica? A ver, enséñame. La técnica. Puedes utilizar tus dos manos, ajá, o una sola mano. Yo así ahorita, pero la mitad, ¿no? ¿Con las dos o con una? No, más te acomodes. Lo viento, lo subo. Sí. Y al hombro. Al hombro. Ay, joder, son dos. Aquí, esto se llama maestras. Se llama muestra, que es para maestrear que un piso te quede derechito y a nivel. Ajá, para eso es esto de las maestras. 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 Eso sí. Ajá. Entonces ahorita esto. Ahorita vas a ver cómo se hace un piso. Mira. Ahí al mismo hilo le va marcando. Uh-huh. Ya ahorita esta maestra, este botecito que vaciamos aquí, ajá, ya queda a nivel, ya el hilo no queda arriba, no queda abajo, el cemento no queda alto, no queda abajo. Y ya, ahorita ya le llenamos aquí, mira. Ya ahorita este hilo ya lo quito, mira. Que detienes la regla, sí. Ajá, agarra la cuchara. No me dio chueca, que está quedando. Yo no he dicho nada.
cómo se hidrata un buen un buen constructor. Con una chela. Sí, ¿verdad? ¿Qué hace falta? Sí, con una chela se hidrata uno. Ahorita voy por ella. Una coquita. Agüita, lo que cada siente. Cada quien sus gustos, ¿verdad? Sí. A ver, ¿dónde está? ¿Qué tal? A ver, joven. Vamos a darle el toque final a esto. Como muchas otras profesiones antiguas, la construcción surgió de la mudanza de la sociedad nómada a la establecida y la necesidad de construir viviendas permanentes. Muchas personas inicialmente construyeron sus propias casas, usando barro, ramitas y otros materiales naturales, lo que se conoce como adobe. En resumen de esta profesión y de los albañiles, podemos decir que la albañilería es el arte de construir edificaciones y demás obras, empleando según se necesite la piedra, el ladrillo, la cal, yeso, además del cemento, aunque pueden ser más materiales según sea el caso. Hoy aprendí muy poco de este oficio, pues se hacen muchas más cosas y se necesitan bastantes conocimientos. Pero aprendí mucho sobre que cuando una persona ama su trabajo, por muy difícil o discriminado que sea, este siempre estará orgulloso y lo hará con una gran alegría. Combinando esto, el resultado es que tu trabajo siempre será mejor que cualquier otro. De antemano le agradezco, muchas gracias por dejarnos entrar a su casa, por presentarnos aquí a sus chalanes y también por dejarme ser uno de sus chalanes también. Claro que sí, ¿no? No sé si quiere decir algo, don Emilio. No, pues gracias por también verse tomado el tiempo, pues, para estar aquí cotorreando un rato. ¿Qué bueno, te quieres tomar? ¿Una caguama? Para empezar, yo creo que sí, una caguama, porque sí me deshidraté. Va, porque ahorita no tiene mucha agua. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. No soy pulquero, pero de lo que escucho, el pulque ahorita es como que no. No cae bien. No, tiene mucha agua y va de gustos de cada quien. Esto es todo lo del video. Espero que les haya gustado. Me despido. Aquí estoy con el señor Emilio. Sí. Nos vemos luego. Nos vemos. Adiós. Hasta luego, joven. Échale, hijo. Enséñales a los muchachos cómo se trabaja, hijos. Eso. Ya, de pura dinastía bello. Ya mejor me voy, don Emilio. Ya tiene chalán nuevo.